Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este dimarts on anem a parlar sobretot de bàsquet. I és que ja tenim la notícia esperada per al dia d'avui, com és conèixer quina serà la seu, quina és, ja, definitivament, la seu que tindrà el primer Units pel Bàsquet Gandia per a disputar la fase d'ascens. L'equip dirigit per Alejandro Mesa i la seva directiva s'haurà de desplaçar fins a Mallorca per a viure, com dèiem, la fase d'ascens. Llucmajor és el lloc on el Units pel Bàsquet Gandia intentarà pujar definitivament a la Lliga Le Plata. Contant això, comença Fem Esport. En este pabelló, el pabelló municipal de Llucmajor, es disputarà la fase d'ascens a la Lliga Le Plata, on el primer Units pel Bàsquet Gandia s'haurà de desplaçar la propera setmana, des del dimecres fins al diumenge, per intentar aconseguir el somni tan ansiat d'estar la propera temporada en la categoria de Le Plata. Així ho ha decidit avui la Federació Espanyola de Bàsquet, després d'una reunió telemàtica entre tots els components de la directiva de la Federació Espanyola en quant es refereix a la Lliga EVA, i ja s'ha decidit les dues seus. Una és la de Llucmajor, on el primer ni amb el grup 4 disputarà esta fase d'ascens, i l'altra, la de Huelva, on per exemple anirà el Refitel Bàsquet Gíria de Víctor Rubio. Ja coneguem, per tant, uno, on es disputarà la fase, repetim, Llucmajor, un camp on possiblement una canxa on possiblement sigui de les més menudes de les que s'havien presentat entre les candidates a ser seu de la fase d'ascens, perquè a priori no arriben a les 1.000 persones de capacitat, però entenem que per a la fase d'ascens es posaran grades supletòries per a poder entrar el major número de persones a esta fase d'ascens, això per una banda. I també per l'altra ja coneguem, com dèiem, quins són els rivals als que s'enfrontaran el Proimbeni Units pel Bàsquet Gandia: Alcobendas, Palmer Bàsquet Mallorca, que és el club organitzador, els dos primers dels seus grups, i també el Peixe Galego, que és el tercer del grup AB, que també disputarà esta fase d'ascens en Palma de Mallorca. Anem a analitzar, si els sembla, en primer lloc, quins són els rivals i quins són els jugadors a tindre en compte dels diferents equips que jugaran front a l'Units pel Bàsquet Gandia la propera setmana, eixa fase d'ascens. Alcobendas, el seu entrenador es diu José Antonio Ramírez, ha sigut el primer del grup BB i és el rival més complicat en el que s'enfrontarà el primer Units pel Bàsquet Gandia. Ha disputat 26 partits de lliga regular i ha guanyat 26 partits, 0 derrotes en tota la temporada, i és el, com dèiem, el rival a batre en esta fase d'ascens. Jorge Tejero, a la pivot, i Jesús Albert de la Torre, a l'ero, són els seus dos jugadors d'estrella en quant a anotació. El primer amb 14,6 punts per partit i el segon, de la Torre, amb 14,8 punts per partit i un 51% d'encert en tirs de 3. Com dèiem, el rival a batre. L'altre rival, també ben complicat, serà el club organitzador, invicte a casa, el Palmer Bàsquet Mallorca, invicte a casa amb 23 victòries i 3 derrotes i dirigit per Òscar Olivenza, primer del grup C1, i té en Toni Vicenç, l'ala pivot, el màxim exponent en quant al bàsquet d'aquest equip, jugador veterà que ha arribat a jugar inclús en l'Evor i que té 18,7 punts per partit en la lliga regular. I el rival, diguem, més assequible és el conjunt de Pontevedra, el conjunt galet, el Marín Peixe Galego, tercer en la conferència A, segon en el grup AB, amb 21 victòries i 5 derrotes. Dos jugadors són els jugadors clau, sobretot un, Kevin Van Vijk, a la pivot, que amb 13,8 punts per partit de mitja és el gran jugador d'aquest conjunt gallec, però també està Javier Domínguez, també a la pivot, que amb 12,5 punts també serà un mal de cap per al Proimbeni Units pel Bàsquet Gandia. Estos són els tres rivals
als que s'enfrontarà en aquesta primera part de la competició, en aquests tres primers dies, i esperem que no li faci falta més, que amb això ja siga equip de Le Plata. En el cas d'haver de jugar aquest encontre de desempat, bueno, pues pròximament analitzarem també quins són els rivals del grup 3, els rivals en els que també podria algun d'ells enfrontar-se en un possible encontre de desempat el diumenge, com ja va passar la temporada passada. Tot això arriba després de que el primer Unis pel Bàsquet Gandia perdera este dissabte passat 72-81 front al Refitel Bàsquet Llíria de Víctor Rubio. Un partit on podríem dir que es van viure quasi 3-4 partits dins del propi partit. Va començar el Refitel Bàsquet Llíria per damunt. El segon quart el va dominar de cap a fi pràcticament l'equip d'Alejandro Mesa. El tercer un quart per oblidar amb un 15-31 de parcial. El va dominar de nou el conjunt de Llíria, però, a més, amb una distància en el lluminós de més 18 per al conjunt de Víctor Rubio, però un grandíssim quart període amb un Alejandro Requena espectacular, anotant fins a 7 triples i posant-se en 28 en el lluminós particular. Va aconseguir inclús posar-se per davant, 72-71, però l'últim minut i mig del conjunt de Víctor Rubio va ser perfecte i va acabar amb la victòria de Llíria i amb el campionat per al conjunt de Víctor Rubio, que des d'ací li donem la nostra sincera enhorabona. Tras el partit, després del partit, van aconseguir parlar amb els dos entrenadors. Aquestes són les paraules del tècnic andià d'Alejandro Mesa. Estem ja amb Alejandro Mesa, entrenador del primer Unis pel Bàsquet Gandia. Bueno, ha sido una locura de partido. Alejandro Mesa, podía ganar cualquiera, finalmente ha terminado ganando el Llíria. ¿Cómo lo has visto tú? Pues creo que ha sido todo de contrastes. Primer cuarto ellos muy bien, nosotros demasiado atenazados, con demasiada tensión, que no nos ha venido nada bien, sobre todo para anotar. Creo que en el segundo cuarto hemos cambiado por completo y nos hemos hecho dueños del partido, hemos conseguido empatar y nos al descanso empate. Tercer cuarto otra vez ellos, no hemos sido capaces de defender pues las cosas que habíamos trabajado, ellos nos han castigado mucho la pintura y los tiros liberados, pero nos hemos vuelto a rehacer una segunda vez. Creo que el equipo no se le puede reprochar nada en ese sentido, se ha rehecho, hemos creído, nos hemos puesto arriba quedando 1.50 creo, 1.40, 72-71, y ahí el momento de ellos tienen jugadores muy buenos, ha salido talento, nos han castigado con dos triples, una penetración, hemos perdido el balón, hemos fallado el tiro, los finales apretados, pues hay veces que te salen de cara y otras veces que no. Pues hemos pasado toda la semana hablando de Carlos Cerdán, de Chimo Rodenas, de Víctor Pérez, y curiosamente hoy podríamos decir que los dos jugadores más destacados del Llíria han sido Endoye y Vicent Faubel. Sí. Es que a veces nos sorprende con eso el básquet. No, a ver, nosotros sabíamos que eran peligrosos en muchos sentidos. Vicent había jugado la primera parte, en la segunda ha salido, ha revolucionado un poco el partido, ha metido dos triples, una canasta de dos, ha hecho un gran trabajo y ha sido él el que ha hecho que su equipo creyera y se pusiera arriba. Bueno, luego al final nos han castigado los jugadores, los mejores jugadores de ellos. Entonces creo que en ese sentido pues tenemos que intentar aprender de lo que ha pasado y en la fase saber defender mejor de determinadas situaciones. Hoy teníamos un objetivo, sabíamos que si el partido iba a 80 a nosotros nos iba a costar más. Ellos han estado en su media anotadora, por lo tanto era muy complicado. Te hemos visto hacer una charla post partido en el mismo parque a tus jugadores, sin desvelar en exceso, pero ¿qué les estabas diciendo? ¿Qué ha pasado en esa charla que ha habido tras el final? Que tampoco nos podemos ahora volver locos. Yo creo, le he dicho, creo en ellos a 100%, creo que el trabajo que estamos haciendo es brutal, creo que es el camino a seguir pese a la derrota de hoy y esto nos tiene que servir para ahora cuando juguemos en los partidos de la fase, ser capaz de dar un paso adelante, no tener malos momentos y aprender de lo que nos ha pasado hoy. Simplemente eso. Hay que ver el lado positivo de lo que nos ha pasado, porque aún nos quedan, joder, nos queda lo más bonito, nos quedan 10 días para, no, 15 días para disfrutar de la temporada que estamos haciendo. Como bien dices, hoy evidentemente se veía quién era el campeón de la conferencia, pero es que sois de fase.
Es que habéis hecho una temporada espectacular. Es que habéis perdido dos partidos en un año entero. Sí, tres, es que, tres con este. Hemos mejorado lo del año pasado. Me parece que en una final a un partido pues puede pasar cualquier cosa. Dos grandísimos equipos y ha salido Cruz. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No ¿Hay alguna persona que ahora mismo pueda decir que esto ha sido mal esta temporada? Todo lo contrario, parece que ahora estamos en el momento pesimismo. Pero yo creo que es bueno decir ante las cámaras que somos el mejor equipo de la conferencia EB, del grupo EB, y que estamos en la fase de ascenso y que vamos a luchar por estar en Le Plata. Mi hermano, no te voy a mentir, voy a ser bastante directo. Yo creo que habrá gente que piense que a lo mejor perdiendo este partido sea un fracaso o luego ir a la fase y no ascender. Un fracaso nunca. No, bueno, la gente lo pensará, no lo digo por vosotros, ¿eh? Pero seguro que hay gente que lo puede pensar, vas a la fase y a lo mejor, oye, no te salen las cosas, no consigues ganar. Y en el fondo a mí, se lo he dicho esta semana, se lo he dicho a todas las entrevistas que me habéis hecho, estoy muy orgulloso. Creo que es la mejor temporada como equipo, en dinámicas. Creo que eso es lo verdaderamente que hay que valorar. Lo otro, al final, el resultado deportivo, pues oye, el año pasado estuvimos a las puertas, vamos a ver lo que pasa en esta fase, que yo creo que el equipo tiene un gen competitivo muy bueno y seremos capaces de ganar a cualquiera. Nosotros también somos un gran equipo como el resto de España, pero nos tenemos que quedar con eso. Yo creo que la temporada que están haciendo estos jugadores en el día a día, creo que es para quitarse el sombrero y es al final el verdadero logro de lo que estamos haciendo. Lo otro, pues si viene, será la guinda. Y si no, tendremos que estar también orgullosos de lo que hemos hecho. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Alejandro Mesa. Y ahora veremos qué pasa durante la temporada, durante lo que resta de temporada en esa fase de ascenso. Pero desde este mismo momento y aún con la derrota, enhorabuena porque el trabajo ha sido brutal. Y ahora veremos, porque queda lo mejor, y lo mejor será verlo con vosotros. Y creer. No se olvide que esto es un tropiezo, que en el baloncesto o en el deporte se puede perder, hoy nos ha tocado perder, pero estamos ahí y yo estoy convencido que con lo que estamos haciendo en la fase nos va a ir muy, muy bien. Lo que pasa es que no podemos perder la esencia de lo que somos nosotros. No os vengáis abajo y anima a tus jugadores. Claro, por supuesto, el lunes estaremos al 100%. Con Bem Sentit, a Alejandro Mesa, ara ve la part més bonica de la temporada, ara ve el moment clau i ningú ha de baixar els braços. Una derrota no implica completament res perquè des d'ací considerem que el que ha fet el primer Unix pel bàsquet ha sigut espectacular i des d'ací li donem la enhorabona en majúscules a Alejandro Mesa, al seu cos tècnic i a tots els jugadors del primer equip del Units pel Bàsquet Gandia. Enhorabona, en majúscules, a tots ells. També vam parlar, com dèiem, amb Víctor Rubio, entrenador del Grefitel Bàsquet Llíria, l'exentrenador de l'Units pel Bàsquet i que actualment està en el conjunt de Llíria. Parlava així, a les càmeres de Telesafor. Víctor Rubio, bueno, qué locura de partido, Víctor. Yo lo hablaba con César Bañuels hace un momento. Hemos vivido, digamos, como tres o cuatro partidos dentro de un mismo partido, ¿no? Sí, pero es que esto es el básquet. Sabemos cómo es el baloncesto y César lo sabe más que nadie. Es más, nosotros cuando hemos visto que perdíamos la ventaja, lo único que hemos dicho era cuatro arriba, dos minutos y medio, lo hubiéramos firmado antes de empezar, sí, ¿verdad? Pues a jugar, da igual lo que haya pasado antes. Precisamente lo bien que lo hemos hecho antes es lo que nos permite llegar ahora sí. Así que muy bien, hemos mantenido la calma, hemos estado bien. Lástima no haber podido atar en corto a Requena, que ha sido tal vez el único problema que hemos encontrado, más allá de lo que ya preveíamos, que es que a base de físico intentaran dominarnos, pero hemos jugado muy bien, tácticamente creo que hemos estado soberbios y les hemos tapado todas las vías. Llevamos toda la semana hablando de Chimo Ródenas, de Carlos Cerdán, de Víctor Pérez, son las estrellas, son los jugadores que lo pueden hacer todo, y hoy, no sorprendentemente porque los conocíamos, pero hoy sale un Endoye que ha sido descomunal y un Bissam Faubel que no ha jugado los primeros 20 minutos y os ha revolucionado el partido. Ahí está la clave de la victoria. Bueno, no voy a tirarme el farol de que yo sabía que Vicent iba a estar tan soberbio, pero evidentemente formaba parte de nuestro guión que Vicent entrara a marcarnos un ritmo y una intensidad defensiva en la segunda parte y encima estaba acertadísimo. Así que vuelvo a insistir, muy contento con mis ayudantes, a los que felicito desde aquí públicamente, muy contento con mis jugadores. Hemos sabido mantener la calma, hemos venido al sitio más difícil, ante el equipo más difícil y lo hemos ganado. El ambiente caldeado ya ha sido positivo, ¿no? Sí, bueno, es que esto es lo que tiene que ser. Lo que no concebía son insultos, ni insultos personales a alguien que durante 17 años se ha dejado aquí la piel temporada tras temporada. Pero, bueno, supongo que viene empujado desde muchos sitios y al final, nada. Bueno, dejémoslo. Estoy muy contento de haber hecho lo que teníamos que hacer, que era venir y ganar. Y
y además superar momentos de teatro, de protestas, de tal. Hemos sido capaces de estar serios y aguantar toda esa presión también. Ahora por darle plata, evidentemente. Bueno, ahora seguir compitiendo bien, igual que Gandía. Nos hemos ganado el derecho de que los dos íbamos a jugar Final Four. Así que, bueno, va a ser complicadísimo, vayamos donde vayamos. Y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo un proyecto que durante muchos años quiso llegar aquí y por fin ha llegado. Enhorabuena, Víctor Rubio. Gracias, Marc. Fins ací el programa d'avui amb l'anàlisi dels rivals, amb la seu que tindrà el primer Units pel Bàsquet Gandia i amb l'anàlisi també de l'últim partit del Units pel Bàsquet Gandia front al Refit del Bàsquet Llíria. Demà tornem, però a més ho fem amb el futur del bàsquet de la nostra ciutat, amb el conjunt infantil de l'Units pel Bàsquet Gandia i el seu entrenador Germán Tarín, perquè este cap de setmana juguen la final autonòmica en busca de clavar-se en la fase del campionat d'Espanya que es disputarà en Badajoz. Una forta abraçada i fins demà.